historia. Fui por un café porque no desayuné, como siempre. Hace frío, aunque hay sol. Vamos a nuestro primer partido en la Noria, Cruz Azul Pumas. Después de tanta insistencia nos lograron acreditar. Y vamos a ver cómo nos va en este nuevo lugar.
Eso es de primera, hija. Buen gol. ¡Tírale, carajo! ¡Tírale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pues ¡ahí está! ¡Tírale! ¡Vamos, Tuti! ¡Vamos, Gaby! ¡Otra vez, hija! ¡Vamos, hija! Perfírate, métete, eso es. Venga. Así, cálale. Yo traigo tarjetas por si te hace falta. ¡Ese gol! Dale, Gabriela. ¡Vamos, mira! ¡No puede parar la jugada! ¡No seas localista! ¡Ya no ve! ¡Al drama! Ya se fue. Bien. Así es esto. Tírale. Venga, tírale.
equipo rescata un punto que pues no les ayuda tanto en la tabla de posiciones. ¿Cómo te vas después de este partido y cómo están anímicamente después de la jugada del gol anulado? Gracias. Sí, rescatamos un punto, pero nos llevamos más que un punto. El equipo fue dictador, el equipo fue mejor en todos los minutos desde que se inició. Anímicamente eso nos da punch. Sobre el arbitraje no voy a hablar absolutamente nada. Creo que queda en evidencia en nuestro buen juego, queda en evidencia que fuimos superiores, no lo saben bien, por supuesto. Pero el equipo ha respondido a lo que queremos. Si bien en la tabla no hemos avanzado, el camino está marcado. Tendremos que reducir los errores, tendremos que seguir sobre esta línea, tendremos que doblegar este esfuerzo para cobrar el cheque. Hoy lo hemos tramitado, pero no lo hemos cobrado. De nada. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, diputados. Para la presencia, Ramón Fernández. Profesor, hoy rescatamos un punto. Hicieron un gran planteamiento, se mostraron con una buena dinámica durante todo el partido. Pero ¿qué considera que faltó para llevarse los 3 puntos esta tarde? Gracias. ¿Qué creo que nos faltó? Crear un poco más de acciones con claridad a la ofensiva. Creo que ahí hubiera dictado más en el partido, meter la ciertas jugadas en el capítulo. Nos faltó cobrar el cheque. Creo que el trámite del partido se tuvo que haber finalizado con goles. Esto se había contado. Gracias. Pues, de nada. Siguiente pregunta. Por acá, profe. Una escuadra que sufrió también ya en los últimos minutos con ese gol, las 8 días también pierden de último minuto el encuentro. ¿Qué le hace falta a su escuadra para no sufrir tanto ya en la parte final? Difiero un poco de tu visión. Yo creo que los que sufrieron fueron Cruz Azul. Yo vi más sufriendo a Cruz Azul que sufriendo a nosotros. Es cierto que hubo un momento del juego que después que nos meten gol, de hecho vino un poste. Luego en la siguiente jugada. Pero creo que después de eso el equipo ha respondido con personalidad y ha manejado bien el momento. Pero yo vi sufriendo más si te pones a ver el partido pasado, claro, el partido pasado sufrimos mucho. Este, yo no creo que nosotros hayamos sido los que sufrieron. Buenas tardes a todos, comenzamos con la conferencia con el profesor Nicolás Morales. ¿Alguna pregunta presencial? Por favor. Hola, profe, Nico Miriam Villamar para colaboradoras. Profe, logra rescatar un punto, pero la verdad es que tu equipo se ve un poco mermado, sobre todo en el segundo tiempo. Tal parece que algo le sigue faltando. ¿Qué es lo que cree que usted que le falta, profe, para no caer en estos errores que le quitan los buenos resultados? Gracias. Sí, bueno, gracias a ti. Lo que estuvimos manejando el partido, no nos acomodamos durante el mismo, en la cancha, creo que estuvimos bastante erráticos con el balón, sobre todo en el primer tiempo nos costó más trabajo. En segundo tiempo, ahí más o menos se trabó el partido, una oportunidad que pudimos elaborar ahí, un balón rescatado, Jori mete 1-0 y ya cuando faltaba el manejo del partido, creo que ahí nos quedamos un poco cortos ahí, con respecto para haber sacado los 3 puntos. Yo creo que después del 1-0, 8 minutos de compensación, yo creo que el equipo se debe haber parado mejor. No es posible que está diciendo a las chicas que no metan un gol mano a mano en el área en minuto 98, ¿no? Y una jugada antes, 2 minutos antes, habían estado 2 de ellas contra una de nosotros, que quiere decir que estábamos mal acomodados. Y eso es propio de repente de que nos desatendemos un poquito mentalmente, nos quedamos viendo el balón y no vemos dónde debemos estar parados verdaderamente. Gracias. Buenas tardes, profesor. Le saluda por acá Pedro Alemán de la Agencia de Fotografía Freyes. Preguntarle, con base en los últimos partidos de este inicio de clausura 2023, jornada 4, jornada 5, ¿qué tan lejos o qué tan cerca está el equipo de hoy en día para desarrollar y desplegar el fútbol que a usted como director técnico le gustaría ver en cada juego de Cruz Azul femenino? Gracias. Gracias a ti. Bueno, los equipos generalmente van de menos a más. Entonces vamos a ir en el proceso pues de nuevo técnico, ¿no? Tengo ya 2 meses aquí trabajando con ellas. Todavía estamos en la etapa de conocernos unos a otros, ellas a mí y yo a ellas. Creo que todavía el equipo hoy puede desarrollar más, ¿no? Ya que Norma Palafox está físicamente al 100, creo que todavía le falta un poco. Cori acaba de llegar prácticamente, empezó a entrenar el miércoles, entonces tiene 2 días, contando yo con la preparadora física, me había dicho que estaba para 20 minutos y afortunadamente hay 2 jugadas que hizo ella, una acabó en gol, la otra creo que por ahí en el palo, ahí que tenemos el 2-0.
Entonces creo que todavía tenemos mucho por desarrollar, creo que estamos a un 60-70%, realmente me imagino que los rivales también, pero bueno, el lado positivo de esto es que nos llevamos un punto, seguimos invictos aquí en casa, justamente no era lo que queríamos ganar, pero también el equipo rival el día de hoy jugó bien, yo he estado viendo jugar a Pumas y de repente le había costado trabajo, y el día de ahora se acomodaron muy bien ellos en la cancha, se acomodaron mejor que nosotros. Gracias. Por aquí, profe, Yareca, yo soy del periódico Reforma, y resaltan, ¿no?, también la actuación de Gabriela Machuca, que si no hubiera sido por ella, quizá el marcador hubiera sido más abultado y en contra. Por ahí tuvo un mano a mano con Gabriela Juárez, también salvó una de Nora Garza. ¿Cómo evalúa la actuación de la portera celeste? No, bien, ella ha sido parte fundamental ahorita en el inicio del torneo. Todas las jugadas son importantes, pero ella sí se ha significado en forma especial. Motivo de eso que en la fecha 1 y la 2 estuvo en 11 ideal. Entonces ha venido desarrollando una muy buena acción dentro de la portería. Entonces qué bueno, la verdad me da gusto porque eso la va a hacer crecer. Yo creo que debe estar funcionando ahorita dentro de las mejores porteras de la liga, ¿no? Un reconocimiento que se lo ha ganado a pulso y bueno, es muy bueno para el equipo tener jugadores que semana a semana se han ganado el 11 ideal ahí, aparecer ahí en el 11 ideal. Voy a ver a John más al rato porque vamos a ir a hacer una compra innecesaria. Me va a acompañar a comprar algo. Ya les estaré diciendo qué es. Atrás voy saliendo de Cruz Azul porque después de varios intentos por fin nos acreditaron. La primera, espero sea de muchas más. Miren quién está ahí. John. Vámonos. Sí, no estoy lista. No, es que por la... Por la compra innecesaria. La compra innecesaria de adulto independiente. Diablos. Uy, aguas. Esa pinche camioneta está rara. Ahí. Fui al partido de Cruz Azul Pumas. No le voy a ninguno de los dos. Le echaron ganitas. Pero ya estamos en Cruz Azul. Ya estamos en Cruz Azul. Espero sea la primera de muchas. Voy a guardar esto porque como que no se me hace muy confiable la zona. Ayer fuimos al América porque hubo conferencia de prensa. Entrenamiento. Y después de 3 horas de hacernos esperar. De aguantarnos el desayuno, el hambre. No habíamos desayunado, yo solo tenía 2 tazas de café, entonces estaba toda ansiosa. Fuimos a comer a un restaurancillo que está por ahí, cerca de Coapa. Muy bueno, muy cute. Y mientras desayunábamos, no, mientras comíamos. Almorzábamos, hacíamos algo. Eva González pasaba así, como si nada. Nadie la detenía en su andar. Y así de, ahí va Eva González. ¿Por qué no está Nacho aquí? Vamos a entrevistar. Eva, llámanos. ¿Qué compraremos hoy? No se lo pierdan. Sigan viendo este video. Y descubran qué fue lo que compró Pollo. Voten. Pollo ¿Será compró... unos zapatos? ¿Será otro pollo? ¿Será una playera? ¿O será un nuevo maquillaje para Fe? O un nuevo tinte. Buenas tardes. ¿Tiene la playera de Tigres? Tigres. Sí. No importa la temporada, el modelo. No, cualquiera es bueno. Ay, ¿la puedo probar? Claro. Rayado. Ah, muy bien. Ah, es rayado. Ay, se siente raro.
escalofríos. Sí. ¿Qué precio tiene? De la mecanía. Súper barata, el 300. Ay, no, te la regalan aquí por mayoreo porque no se vende. ¿Dónde? ¿Te la dio? Claro que sí. Me da una bolsita. ¿Y te le da algún equipo? Sí. Puma. Ah. Soy Puma. Bueno, ¿cuál quiere otro equipo menos? Está dura la batalla en la Sultana, ¿no? Sí. Ya, como ya les están invirtiendo, sí. Todos quieren ser el más grande. Me estaba poniendo una bolsita negra, ¿sí? Para que no. Sí, porque me va a dar pena ir con ella. Claro que sí. Aquí tienes. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Hasta luego, estés bien. Igual, déjenle regalo a la estampita. Claro. Para que nos siga ahí en nuestras redes sociales. Claro que sí. Una estampita. Síganos. Y pues ojalá ahí. Síganlo. Y venda mucho, ya no de tigres, pero sí de otras de tigres. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Chao, que estén bien. Acabo de comprar la playera de tigres. Nuestra super compra de la playera de tigres. Se tiene que comprar porque si no. No, le decimos. No, nos dicen que no le vamos, que sí le vamos, que somos americanistas. Pero ni americanista soy. No, soy rayada. Le iba a pagar con puros de a 20, pero me cayó bien, bien buena onda el señor. Dije, no, no se lo merece. Cooperó con el video, con la entrega. Sí la puse en Jundia. Le echó ganitas. Después de América. Después de esperar 3 horas la conferencia. Y aguantarnos el hambre. Y que nuestra amiga Ana Barrera nos saludara, se acordaba de nosotros. Bien. Saludos, Ana Barrera. Me siento rara comprando una playera de tigres. Sí, nada más nos faltó que sea un lugar clandestino. No es cierto, amigos de tigres, sí los queremos. Ya compramos la playera. Ya para que cuando hablemos de tigres, lo vamos a hablar de... Tenemos una nueva adquisición. Playera de tigres. Ya la podemos colgar al lado de, obviamente, de Querétaro y de Xolos. No, se la damos a Fer. Ah, Fer, que se la ponga Fer. Bien. Sí, Fer. Alto. O sea, no sé si cruzarme, si quedarme o qué onda. Alto, pero. Ajá. Nada más con cuidado, fíjese bien. Llegamos de regreso. Vamos a enseñarle a Claudia mi nueva compra innecesaria que hice. A ver qué nos dice Claudia. Porque somos unos adultos independientes, con gustos bien de mente. Cuando sabes que hiciste algo mal, pero... Pero lo rescatas. Deciré... Y los demás. Las rayadas. Y los otros. Y los otros. Yamile Franco. Y otra vez deciré. Acá está otro. Rayadas. Hemos llegado con Claudia. Le voy a dar la buena o mala noticia de lo que acabo de comprar. ¿Se puede? Hola. Hola. Acabo de hacer una compra innecesaria de adulto irresponsable. ¿Qué compraste? A ver. ¿Ahora qué compraste? Pues algo que creí que nunca iba a comprar, pero me salió barata. ¿Cómo está? Yo bien. Pues bien, aquí llegando de Cruz Azul. Cruz Azul Pumas. ¿Cómo les fue? Mis Pumas. Vamos a estar en la unboxing. Pero ponle música tétrica. Y el efecto especial. ¡No! ¿En serio? Ya estoy viendo el titular. Le dije. Nunca esperamos. Ah, bueno, de inicio es Adidas. Ajá, sí. O sea, para que no digan que no es original. No manches, ¿cuánto te costó? ¡Uf! Carísima.
No, sí es Adidas, mira, aquí tiene su etiquetita. Nada, nada pirata. No lo puedo creer, Mayra, cómo se pegan las etiquetitas, ¿eh? Y lo que nunca pensamos ver. Para que vean nuestros amiguitos de... Mayra comprando una playera de Tigres. De Tigres, que sí nos caen bien. Ya te vas aquí, ya no vas a poner las etiquetitas. Ajá, ya no, ya tenemos una. Tienes una para que puedas. Nada más compramos una estrellita para ponérsela aquí, mira. Y sean las 5 de Tigres femenino. Te tengo noticias, Tecate está chueco, pero bueno, no importa. Oh, no se fije en eso. Bueno, ya me contarás cómo lo compraste. Ya ver el video de nuestra compra innecesaria no, de... Casi pagan para que la lleve. Ajá, así de, te pago para que te la lleves. Alguien me la pidió y ya no la quiso y... Pues... Lo impensable, Mayra, comprando una playera de Tigres. ¿Mm? Ya tenemos la de Tigres.